Los bomberos han tenido que esperar 2 años para que por fin la unidad, que había sido donada por la Fundación 512, llegue dentro de unos días, ya que el pago del desaduanaje ha sido efectivo. En tema del camión de bomberos, ya el cuerpo de bomberos emitió la resolución jefatural donde acepta la donación para la compañía de Casagrande. Ya está colgado en la web del cuerpo de bomberos, es oficial ya ahora. Hemos demorado mucho tiempo por algunos temas burocráticos y de documentos. Ahora solamente falta que la PCM, que debe ser en estos días, emita una resolución exonerando de los impuestos de aduan, todos los impuestos que es del camión y también de lo que es de depósito donde ha estado la unidad, creo que son, sí, de almacenamiento, son como $90 diarios, creo. Imagínense, son 7 meses, 8 meses, pero eso, como el cuerpo de bomberos tiene exoneración, pero la PCM tiene que emitir una resolución ministerial. Ya está en camino, debe estar en esta semana, máximo la próxima semana ya debe estar saneado. Luego hay que traerla acá y bueno, ya estamos en conversación con la empresa para ocupar el local donde estamos ahora, ¿no? Ese documento debe estar esta semana o la próxima también. Empezamos a hacer los trabajos de adecuación, abrir un portón, ¿no?, donde pueda entrar esta unidad y otra unidad que la tenemos encargadita por ahí. Esta unidad tiene características especiales. El comandante del Cuerpo de Bomberos, Víctor Fernández, nos da más detalle. 600 galones de agua y puede, en un incendio grande de un mercado, un incendio grande, puede expulsar 5.000 galones de agua por minuto. O sea, si le ponemos una cisterna de 5.000 galones, minuto, minuto y medio, ya no. Entonces tenemos bastante volumen de agua y presión de agua. Con eso atacaríamos cualquier incendio y podríamos controlarlo inmediatamente. Bueno, modernas, el gobierno regional le ha dado a Trujillo dos nuevas, no moderna, pero sí casi a la altura, ¿no? Porque es una máquina casi nueva, sin poco uso, y bueno, para el servicio acá en Casagrande sería muy bien. Está de acuerdo a las necesidades de acá de Casagrande. Por otro lado, le hicimos llegar la denuncia que recibimos al aire, alegando que la móvil de los bomberos es utilizada para otros fines. Mire, para empezar, nosotros tenemos la unidad de rescate que está en una cochera, una encargada, la llave la tengo yo. Yo he estado en Lima, sí me comentaron de esto, he estado en Lima viendo los trámites de la autobomba, porque si lo dejamos el trámite nunca va a salir. Yo estaba viajando constantemente y me dijeron, me llamo por teléfono un amigo y me dice, están hablando. Yo lo único que le digo a la comunidad, que cuando quiera vertir algo sobre los bomberos, que vierta, que tengan una prueba, ¿no? Si en verdad ha habido algo, pero la unidad no ha salido, porque yo tengo la llave, esa unidad no puede salir salvo por caso de una práctica, pero con mi autorización, y yo tengo la llave. O sea, no ha salido a ningún lugar. Una, y otra cosa, si en algún momento hay un acto que la comunidad cree que va contra la moral, pues inmediatamente tiene que dirigirse a mí para poner orden, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Y si por qué? O sea, nos llamaron, porque hicieron, porque prácticamente denunciaron esto, ¿no?, al aire. No sé cuál será la idea, ¿no? Tal vez a veces a la comunidad no le gusta que una autoridad apoye a los bomberos, ¿no? Hay que ser realistas, y quién es más que ustedes ven cómo es la situación acá, ¿no?, en los distritos. A veces no saben cómo atacar a una persona y bueno, lo cogen por el lado, ¿no? Nosotros somos una institución que tenemos el 96% de credibilidad en el Perú, más que la Iglesia Católica incluso. Entonces, no vamos a desacreditarnos tan solamente por una llamada, ¿no? No es así, nosotros estamos disponibles para servir a todos. Con la llegada de esta unidad y el local donado por la azucarera Casagrande, el grupo de voluntarios tiene todo para hacer una compañía y así graduar a los jóvenes que han pasado todas las pruebas y están a la espera para ser un bombero y servir a la comunidad. El tema es de que el comandante general está llegando el día viernes a Trujillo a hacer la toma de mando de los nuevos oficiales que están ocupando los cargos, y también va a hacer una visita a Casagrande para ver en qué situación está. Como ya esto está avanzado, solamente esperamos el documento para poder fundar la compañía, ¿no? Podríamos fundar la compañía, entonces Casagrande podría
atender emergencias de lo que es incendios, urgencias médicas, accidentes vehiculares, ¿no? Como los que suceden a diario en la Panamericana. Claro, entonces estarían ustedes las 24 horas del día, ¿no? Ahí sí estaríamos las 24 horas disponibles a la comunidad, ¿no? En estos momentos todavía no se puede brindar el servicio porque tiene que estar reconocida y el personal tiene que estar también con todas las normas que exige, con su seguro, con eso, ¿no? Seguro. ¿Cuántos chicos hay? Tenemos 12 que ya son bomberos prácticamente y tenemos 24 que están empezando a capacitarse, ¿no?